Hey Yu, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros estamos muy contentos y la verdad que hemos estado trabajando muy duro el día de hoy. Y pues estamos muy felices porque nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica número 11. Perfecto, y así como lo escucharon, estos chicos están muy animosos el día de hoy y chicas también. Y pues platíquenme, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del orgullo escolar. Perfecto, pero antes de empezar a desarrollar este tema, tengo el gusto de presentar a cada uno de estos alumnos y comenzamos de este lado. Soy Néstor. Muy bien, Néstor. Soy Vanessa. Muy bien, Mané. Soy Ernesto. Perfecto. Soy Michelle. Soy Alexis. Muy bien, y ya que todos sabemos quiénes somos, cuéntenme, chicos, ¿cómo se llama su escuela? Se llama Doctor Manuel Sandoval Vallarta. Bueno, el doctor Manuel Sandoval Vallarta fue un físico que trabajó con Albert Einstein. Ahora sí que trabajaron la teoría de la relatividad. Después de eso, Manuel Sandoval Vallarta se vino a los Estados Unidos, donde hicieron el proyecto Manhattan para crear la bomba nuclear. Sí. Fíjense, esos datos son muy interesantes y aparte recordamos que Albert Einstein era un gran físico matemático y pues imagínense que él se preguntó a los 16 años de edad qué se sentiría correr a la velocidad de la luz. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense, ¡fuf! Sí. En un instante llegas a tu casita si está en 2 horas, ¿no? En un parpadeo. Eso es lo que se preguntó Albert Einstein a los 16 años. Y entonces este personaje también colaboró con él. Sí, por supuesto, fue uno de sus alumnos. Uh-huh. Más que nada, sí, estudió mucho lo que fue la teoría de la relatividad. Les digo, luego se fue a Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí trabajó lo que fue el proyecto Manhattan. ¿Y de qué se trató el proyecto Manhattan? Bueno, el proyecto Manhattan trataba de, ahora sí que los estadounidenses querían ahora sí que crear una bomba atómica que lanzaron a Hiroshima y Nagasaki. Exacto. ¿Qué año fueron lanzadas las bombas? En 1939 a 1945 fue la Segunda Guerra Mundial y en el 45 fue cuando primero la mandaron a Hiroshima y dándoles una advertencia, ¿verdad?, a Japón. Pero de repente, pues ellos dijeron, no creemos que tengan otra bomba atómica y tómala, que se la avientan en Nagasaki, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, fue algo muy deplorable la situación, uh-huh. Que pues la verdad, hasta cierto punto el objetivo no era ese de los científicos. Uh-huh. Lo que menos ellos esperaban era que los utilizaban para medios de violencia. Uh-huh. Claro, siempre buscaban la superación entre ellos hasta que ahora sí que descubrieron la bomba atómica. Exacto, y de hecho Bertrand Russell también fue un gran filósofo matemático que colaboró con Albert Einstein y escribieron un tratado en donde decían, pues advertían a la raza humana sobre el peligro de la bomba atómica. Sí, por supuesto. Donde pues decían, como tú bien lo mencionas, Ernesto, la ciencia, pero para beneficio de la humanidad, no para destruirnos entre nosotros mismos. Y bueno, vamos a continuar más. Gracias por darnos a conocer de la historia de su escuela. Sí, de y bueno, ¿qué otras cosas me pueden presumir de su institución? Pero antes, ¿en dónde está ubicada? ¿Desde dónde nos visitan? Ese es en Tizapán, número 21, muy bien. Calle Michoacán. Y la escuela nació el 1 de marzo de 1962, bajo el nombre de Escuela Técnica Industrial número 42. Ajá. Después se crea la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, que es donde estamos ahorita. Ajá. Y pasaron todas las secundarias de educación industrial, uh-huh, a ser técnicas. En 1978 muere Manuel Sandoval Vallarta. Uh-huh. Y en 1979 la Dirección General de Educación Secundaria Técnica le hace un homenaje. Perfecto. Muy bien, Alexis. Y es desde ahí cuando nuestra escuela ostenta el nombre de Manuel Sandoval Vallarta. Después de eso, cada aniversario de la escuela, después de que murió Sandoval Vallarta, su esposa va a la Escuela Secundaria Técnica mientras pudo. Perfecto. Y fíjate, Alexis, lo que nos cuentas. Michelle, ¿quieres agregar algo? Sí, quería agregar que la esposa de Manuel Sandoval Vallarta iba, uh-huh, a la escuela como tradición, uh-huh, para que se siguiera teniendo, bueno, se podría decir, presente el nombre de Manuel Sandoval Vallarta, uh-huh, y que se siguiera teniendo la tradición.
perfecto. Oigan, chicos, y ustedes me acaban de mencionar algo muy importante. Escuela Secundaria Técnica. No siempre tuvo el mismo nombre, pero ¿por qué será Secundaria Técnica? ¿Qué tienen? ¿Alguna carrera técnica? ¿Algún laboratorio? Cuéntenme, ¿qué laboratorios tienen en su escuela? Sí, porque de ahí se inicia una carrera técnica. Uh-huh. Bueno, tenemos los laboratorios técnicos, en el cual yo estoy en Ofimática. Sí. Que trata, bueno... Digamos, antes se llamaba secretariado, uh-huh. Y bueno, su nombre lo decía, secretariado. En mi laboratorio hay máquinas con las cuales redactamos oficios. Uh-huh. Tenemos taquigrafía, que es la redacción de palabras con símbolos. Y bueno, también existen, bueno, en este taller me enseñaron a tener en cada tecla, cada dedo se utiliza una tecla. Y bueno, hay varias personas que pues, lo hacen de dedazo, ¿no? Y ahí nos enseñan a usar los 10 dedos de manera rápida. Y para que se nos facilite, al principio del año, bueno, entrando primero, nos hicieron utilizar un cubre teclado para mantener nuestra vista en la lectura. Mientras escribíamos y así no perder tiempo y así se nos facilitó más escribir más rápido. También existen otros talleres como industria del vestido, que es, bueno, a muchas les sirve, a muchas niñas, principalmente es para niñas ese taller. Uh-huh. Les sirve para, ahora sí que para coser su ropa, para hacer sus nuevos accesorios. Y bueno, está muy bonito ese taller, la verdad. También existe industria de dibujo técnico, que es para, bueno, los que quieran ser, no sé, en un futuro ingenieros y quieran, no sé, construir en algún lugar casas, edificios, ya eso les ayuda muchísimo. También está informática, que es lo de los complementos de la computadora, que, o sea, con eso van a poder, con el tiempo, van a ir preparándose más en las computadoras, o sea, de lo que ya tenían aprendido en estos talleres lo van a reforzar. También existe electricidad, que, bueno, mi compañero Ernesto está ahí y se utiliza, o sea, les enseñan a, lo que es lo principal de la electricidad, que es cambiar focos y, o sea, es de dos pisos ese taller y la verdad está muy padre también. Y bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, muchas gracias por todas las participaciones que nos estás diciendo, Michelle. Y hay que mencionar también que los talleres ya hemos sido más heterogéneos, es decir, no solamente se vuelve exclusivo de niñas o de niños, porque en la industria del vestido también puede inscribirse un hombre. De hecho, sí hay un hombre, en cada grupo hay un hombre, en primero uh-huh. hay un niño. Uh-huh. Y bueno, les dan el mismo trato a todas, que igual que al niño, o sea, los tratan por igual. En electricidad, o sea, cualquiera pensaría que es para niños nada más, pero uh-huh. hay también un buen de niñas ahí. Claro, es decir, hay igualdad, ¿verdad? Claro que sí. Y no, ya no existe eso de que, y si existe, tratamos de acabarlo de, ay, es que le gusta la industria del vestido, ay, tiene preferencias sexuales diferentes. Ajá. Y que aunque las tuviera, igual se respeta. El artículo primero lo dice, no hay que discriminar a ninguna persona. Estamos, todo el mundo tiene derecho a estudiar, a no ser discriminado, ¿verdad? Y ligado con el artículo tercero. Pero en este caso, chicos, ustedes también, ¿cómo han promovido la igualdad en ese tipo de talleres? De laboratorios, mejor dicho. Bueno, no solo en los laboratorios, en toda la escuela todos se respetan, siempre hay respeto entre los compañeros, todos se apoyan mutuamente, por lo que he visto es una escuela muy muy unida, tanto primeros, segundos, terceros, es más, puedes llegar a la escuela y no notas la diferencia. Perfecto, y hay algo muy interesante, hay que hacer un ambiente propicio para que nos guste ir a la escuela. Entonces, ustedes me dicen, nosotros tenemos laboratorios, chicos, ¿para qué les va a servir este tipo de actividades en su vida diaria y en algún futuro, por supuesto? Bueno, principalmente yo creo que todos los talleres son como una algo con lo que tú puedes darte cuenta de que te gusta y tal vez lo que te enseñan es básico, pero es muy fundamental para que tú te des cuenta de qué trata y si en un futuro te interesa o algo así, pues puedas seguirlo. Es para reforzar, para darte una idea, para ayudarte a escoger qué es lo que quieres hacer. Uh-huh, muy bien. Vanessa, Michelle. Sí, como dice mi compañera Vanessa,
Principalmente esta es una actividad extra para reforzar conocimientos que previamente ya teníamos. O sea, habíamos visto desde pequeños a nuestra mamá, no sé, coser ropa ahí. O bueno, por si yo, en lo personal, mi abuela era secretaria y yo siempre la veía trabajando ahí en la casa. Entonces, por eso me interesó mucho entrar a ese laboratorio, porque yo ya tenía conocimientos previos desde hace mucho. Y entonces, esto es un reforzamiento para que en algún futuro puedas tener, o sea, aparte de tu trabajo, puedas hacer otras actividades y así. Exacto, y como lo comentábamos fuera del aire hace un momento, no quiere decir que tienes que dejar de estudiar para ponerte a trabajar, sino que en algún momento puedes solventar tú los gastos, ¿verdad?, de tu escuela, por si ya quieres seguir estudiando y trabajando. Muy bien, chicos, me mencionaban también que hay un consejo estudiantil. ¿Qué función hace esta organización? Bueno, pues tenemos una asociación de alumnos dentro de la secundaria, la cual es elegida por mismos compañeros de nosotros. Se organiza, tenemos que tener un presidente, un tesorero, un secretario y vocal de primero, segundo y tercero. Pues hacen las votaciones, van personas del INE a poner las casillas. ¿Del INE? Van personas... pues que se dedican a eso, ponen las casillas y los votos los hacen pues por la campaña, por la planilla que ellos quieren. O sea, nosotros nada más les decimos qué es lo que tenemos pensado hacer con la escuela, cómo les podemos ayudar, y ya posteriormente ellos eligen a la asociación que ellos quieren y a los que ellos ven que prometen más. Y fíjense, eso es un buen ejemplo de cómo podríamos fundamentar que la política no siempre es mala, depende cómo lo utilices. Ellos son políticos en un ambiente tal vez más pequeño, como una secundaria, pero también tienen grandes responsabilidades. Yo quisiera saber cómo es que ustedes proponen sus ideas, cómo las fundamentan. No sé si llegaron a ver Los Simpson, pero una vez estaba peleando el más listo, no recuerdo cómo se llama, Rafita. No, es otro compañero, con Bart. Y decían, Bart empezaba a prometerles un montón de cosas a sus compañeros. Pero imagínense ya a la hora de los hechos, ¿verdad? Tú nos prometes, pero ¿qué tantas cosas nos vas a cumplir? Bueno, relativo a eso, desde un principio es como muy igualativo los cargos, porque nos hacen escoger a chicos de diferentes grados para que no haya una desigualdad. Y aquí va, bueno, lo que nos comentaba sobre las propuestas. Nosotros, como planilla o como asociación de alumnos, identificamos cuáles son las necesidades escolares para poder ver cómo las podemos resolver y ver los ingresos y más que nada saber cómo es que lo vamos a resolver. Exacto, es decir, ver cuáles son las prioridades y qué es lo que se necesita resolver, ¿verdad? Exactamente. Michelle. Sí, lo de la asociación de alumnos, bueno, como ya lo había comentado mi compañero Néstor, pasaban a decirles sus propuestas, ¿no? Pues nosotros proponemos que ya, o sea, por decir, cuando nos toca ceremonia, luego nos pega mucho el sol, ¿no? Y pues propusieron cambiarnos de lugar para que no nos diera el sol a todos, y pues los están cumpliendo, o sea, toda la asociación de alumnos. También es una responsabilidad que se lleva, que tienen ellos de, si prometen algo, cumplirlo. Exacto. Si no, pues ver que no funcionan y quitarlos. Perfecto. Sí, de hecho, en las juntas de fin de mes, pues nuestros compañeros no van y hay juntas de profesores. Juntas y nosotros, nosotros hemos estado yendo y les decimos nuestras propuestas a los profesores y mes con mes estamos tratando de cumplir 3. Y en este mes, pues, ya hemos cumplido las 3 que dijimos y pues esperamos cumplir todas las que tenemos en mente. Y es que es algo muy interesante, porque si ustedes se dieran cuenta en algunas juntas de consejo técnico, hay maestros que les interesa mucho pues el aprendizaje de sus alumnos, y entonces están proponiendo muchas cosas, y ver a un alumno participando en las rutas de mejora, o bueno, opinando tal vez para mejorarlas, y en otro tipo de actividades, pues es algo muy valioso, ¿verdad?, para toda la institución escolar. Chicos, aparte, ¿qué características tendría que tener un buen líder? Bueno, yo creo que un buen líder tendría las características de ser sociable, que no tenga, por decirlo, enemigos, ser el que ponga el control. Entonces, si yo trabajo, todos trabajan, si yo voy a un lado, van todos, si yo me quedo, todos se quedan, y bueno,
principalmente tener esa mentalidad de tener el control, ¿no? Ajá, perfecto. ¿Néstor? No, pues solamente agregar que pues sí, que en realidad es alguien que pues las personas no lo vean mal, sino simplemente que tenga el modo de pedir las cosas a nuestros compañeros, decirles, ¿sabes qué? O sea, ayúdame a hacer esto y que nuestros compañeros nos apoyen y que pues nos hagan caso. Perfecto. Y fíjense, otras dos características que yo acabo de ver con ustedes es una, la honestidad. Ustedes se ven muy honestos. Y la otra es el poder de la palabra. Hay muchas personas que a través de ella logran conquistar a pueblos muy grandes. No digo que se vuelvan nazis, pero hay un ejemplo, está Adolfo Hitler, era un gran orador. Y vean qué catástrofe hizo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Ernesto, ¿qué me puedes decir acerca del poder de la palabra? ¿Cómo se manifiesta en ti? Bueno, pues mira, desde primero, la Escuela Secundaria Técnica número 11 es ahora sí que reconocida por tener 12 primeros lugares distritales y 2 primeros lugares nacionales, al igual de segundos y terceros lugares nacionales. Bueno, en mi caso, desde primero vengo trabajando lo que es la oratoria o la declamación. Ahora sí que esto me ha servido mucho para dirigirme hacia un público y exponer unos temas. No importa lo que sea. Y bueno, aclárame un punto. ¿Sabe las diferencias entre un oratoria y declamación? Mira, al momento de declamar, uno da ahora sí que a entender mejor la poesía. Ajá, tiene un efecto estético, ¿no? Un efecto exacto, estético. Uh-huh. Tiene que darle matiz, volumen y buena dicción a una poesía. Uh-huh. Al hacer un concurso de oratoria, es diferente. Simplemente vas leyendo la poesía, ahora sí que... son cosas muy diferentes. Sí, es decir, es más como que de sentimentalismo la oratoria, ¿verdad? Y perdón, la declamación. La declamación. Y la oratoria sería ya más como la onda política. Ajá, más centrado. Un poco más cuadrado el asunto, sí. Porque no hay que mover tanto las manos, como con la poesía. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, y bueno, ¿podrías ponerme un ejemplo de los discursos que has dado? Porque hablamos de que para ser un líder, pues tienes que tener también un buen volumen de voz, saber hablarle al público. Claro. Y claro, cumplir lo que estás diciendo. Sí, ajá. Por supuesto. Bueno, yo con gusto les declamaré. Ok. La colegiala Alfonso Camín. Nadie más pura, noble y sencilla. Nadie más franca que esta chiquilla, de ojos azules y la tez blanca, manos nerviosas, manos traviesas, erguido el cuello, boca jugosa como las fresas, ágil el paso y ágil el talle, como si fuera bajo un tumulto de mariposas. Todos los días cruza mi calle, lanzando risas, haciendo gracias, enloqueciendo al mundo y oliendo a rosas. Y sin embargo, de ser tan pura mi colegiala, cuando la veo cruzar tan bella, arde mis ojos el anhelo, y va mi alma tras de su huella, toda la noche peregrinando tras de una estrella. ¡Ay, su cabellera, como una llamarada, cuando por la pradera a la hora dorada, corres fingiendo que no escuchas mis reclamos de amor y mis galanterías! Siempre bella, alegre y vibrante, como reina de mayo que el sol corona, a tu deslumbrante cabellera rubia. Gracias. Muy bien, gracias chicos. Y pues bueno, ahí tienen un ejemplo del poder de la palabra a través de la oratoria. Pero ahora vamos con un poco también de la onda musical. Y aquí Néstor nos va a conquistar pues con su voz también, pero de diferente manera, ¿verdad Néstor? Sí, de hecho a mí se me hace pues una escuela que en realidad te ofrece muchas ayudas y... Pues, de hecho, yo recuerdo que en primero la maestra de música nos hizo un proyecto para perder la pena y que pudiéramos conocernos más y esa onda, y nos dijo que hiciéramos, que preparáramos un proyecto de arte y que, pues, con eso nos iba a evaluar, y yo, pues, en esa ocasión canté y pues, salí bien. Perfecto. A ver, Néstor, échate un palomazo para nosotros. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar.
Ay, oh, muy bien. Ah, aquí Néstor ya me hizo llorar. Y mira que tienes una voz muy padre, de verdad. Y no hace falta ni siquiera que alguien te acompañe con la guitarra. Tienes una voz muy bonita. Bueno, chicos, ya para ir cerrando, Néstor, ¿piensas dedicarte en algún momento a esto? De hecho, pues sí. Y pues los maestros nos están apoyando con... Después del turno nos quedamos a resolver una guía para el Comipems. Y yo me quiero quedar en una prepa. Perfecto. Para poder entrar en la... en la Facultad de Música y poder, pues, dedicarme a esto. Perfecto, chicos. Hacemos mención que esta escuela también cuenta con banda de guerra. El tiempo se nos está yendo, pero por favor, pues, Michelle, ¿algo que quieras agregar o Vanessa para ya cerrar? Sí, bueno, yo pues... quiero agregar que, bueno, como mencioné lo de las oportunidades, se me hace muy padre que la escuela nos está apoyando relativamente porque nosotros somos alumnos de tercero y vamos a salir de la secundaria. Entonces vamos a hacer nuestro examen de Comipems y ellos están viendo para que nosotros tengamos buenos resultados haciendo un contraturno. Muy bien, muchas gracias Vanessa. Alexis. Bueno, pues otra tradición de nuestra escuela es la banda de guerra. Yo soy corneta de órdenes y mencionaba las características de un líder. Una vez dijo Mario Benedetti, la mariposa por siempre recordará que fue gusano. Exacto. Esa es una característica de un líder, la humildad. Exacto, la humildad, y siempre hay que aprender a ser sencillos, no importa hasta dónde llegues, siempre hay que permanecer pues los pies bajo la tierra, ¿no? Está padre, así que me encantan ustedes, chicos, son muy padres, tienen energía muy bonita y espero que les haya gustado estar aquí. Gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos con la Escuela Secundaria Técnica número 11 aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Adiós. Adiós. Hasta luego. Gracias.